Listo. Otra vez vamos a hacer un tramo. Perdón, estamos en lo que es el límite de prolongación Tacna, que va a chocar con el túnel Santa Rosa y este túnel de acá que se llama el túnel San Martín. A partir de estos túneles comienza lo que es este límite de San Juan de Lurigancho con el RIMAT. Como ven, es una parte empinada donde los ciclistas suben, pero apenas, pero la hacen. Estamos en el puente Santa Rosa. Vamos a cruzar por ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Cruzando el puente de Santa Rosa, ya estamos con lo que es el distrito de San Juan de Lurigancho. Ya esta ciclovía ya me la estaban pidiendo hace tiempo, pero por cuestión de tiempo es que no podía hacerla. Ahora me he dado un tiempo para poder hacer, a pesar que hace un calorzazo. Mira, quiero que vean. Miren el sol. El cielo de Lima está totalmente despejado y hace un calor. Bueno, entonces, para contarles, lo que vamos a hacer es la ciclovía de las flores. Se llama ciclovía Flores de Primavera. Es un tramo regular. Esta ciclovía choca con la ciclovía de Canto Grande. O sea, vamos a hacer la ciclovía de las flores. Vamos a hacer la ciclovía de Canto Grande y vamos a finalizar con la conexión de la ciclovía Jorge Basadre. Jorge Basadre en realidad termina la ciclovía hasta Canto Grande, pero vamos a hacer la ciclovía de Jorge Basadre hasta Jorge Basadre. Es la conexión prácticamente con Canto Grande, desde San Martín hasta Canto Grande. Eso es lo que vamos a hacer. Una vez que terminamos lo que es la ciclovía de Canto Grande, vamos a seguir esta conexión hasta Santa Rosa. Si es que me da tiempo, voy a estar descansando y voy a hacer las otras ciclovías. Hay Tusílagos, creo que está San Hilarión. ¿Qué más? No me acuerdo, pero como que son una ciclovía más y dos. Dos. Pero estas ciclovías que le estoy mencionando son las conexiones de Santa Rosa a Canto Grande. A Canto Grande y de Santa Rosa a Las Flores. Entonces, vamos a iniciar el recorrido de una vez porque hace un bastante calor, porque acá estaba en la sombra. Estaba descansando porque me he venido de... He querido sacar un SOAT, pero no me lo permiten, así que lo voy a sacar por digital. Bueno, prolongación Tacna hasta acá, hasta el túnel. Túnel Santa Rosa y Lima, y a mi izquierda es el túnel de San Martín. Cuando terminemos el túnel de Santa Rosa, vamos a ir por la derecha, que es la avenida Perú. Vamos a chocar con la avenida Próceres de la Independencia, donde se encuentra el tren que te lleva hasta Aviación. Una vez que choquemos con la avenida Procede de la Independencia, nos vamos a ir para la derecha. Entonces vamos a ir al encuentro de la ciclovía Lima, que es un pequeño tramo. De ahí comienza lo que es la ciclovía Las Flores. ¿Por qué comienzo acá? Ustedes saben que siempre cuando comienzo en un lugar es para que se ubiquen, ¿no es cierto? Estoy en la prolongación Tacna hacia el lado sur, si se puede, en este caso. Está lo que es el RIMAC, ¿no es cierto? Tacna, RIMAC, que te lleva hacia el centro de Lima, ¿no? Arequipa, etcétera. De frente, prolongación, y lo que es el túnel. Bueno, entonces más o menos que se ubican. Y para empezar de una vez el recorrido, porque espero que tenga bastante físico, porque hace un montón de calor. Voy a grabar el pase de este túnel ya montado en bicicleta. Listo.
momento. Voy a acomodar la cámara para poder estar más cómodo. Ahora sí nos vamos. ¡Sup! ¡Sup, sup! Aquí hace más calor aún. Voy a parar más adelante para explicarles algo. Les voy a explicar algo para que se den cuenta. Por la ubicación. Aparte por aparte de la explicación que les doy, se pueden ubicar por Google Maps. Entonces se le va a hacer más fácil ubicarse, sobre todo para la gente de la zona, ¿no? O al que se quiera venir por acá, porque bueno, yo no, esta no es mi ruta, ¿no? Solamente para que se pueda conocer la ciclovía. O párame en la sombra acá. Listo. Como quien descansa un momento. Salgo del túnel Santa Rosa y voy a meterme por la avenida Perú. Esta es la avenida Perú. Esta avenida va a chocar con la avenida Próceres de la Independencia, por donde está el tren. Y esta avenida es la avenida Lima. Esta avenida también te lleva directo al inicio de la ciclovía Las Flores. Pero es un poco lejos, no tan lejos, pero tienes que dar una vuelta y más o menos por allá está lo que es la ciclovía de Las Flores. En cambio por acá es más cerca, ¿no? O sea, hay dos opciones, ¿no? Te puedes ir por acá y te puedes venir por acá por la avenida Perú, que es más cerca. Unas 3 cuadras chocas con la avenida Próceres y te vas unas 2 cuadras y media y ya estás en la avenida Lima, donde vamos a comenzar la ciclovía de Las Flores. Entonces nos vamos. Hay que tener cuidado acá con los carros, nada más, lo único. Chapar el freno y todo lo demás. Ya a lo lejos se ve lo que es el puente del tren. Pues es relativamente cerca a comparación con la avenida Lima, que está hacia atrás mío. Por aquí se pueden venir para encontrar esa ciclovía. Es como una manera de conocer, ¿no? Porque yo creo que algunos no se van a venir acá porque no es su zona. Para los que son de la zona o los que no son, ya saben por dónde meterse, ¿no? Es por el túnel de la San Martín, prolongación Tacna. Y ya tranquilamente se pueden meter hasta esta ciclovía. O sea, vamos a ir a encontrar la ciclovía. Por eso que empiezo desde el túnel. No tiene sentido que empiece desde Lima para que algunos estén perdidos o suscriptores que me pregunten, pero por dónde queda, etcétera, etcétera. Entonces les doy más o menos la ubicación. Eso es lo que me gusta a mí, o sea, para que se pueda entender en dónde están, cómo lo pueden ubicar.
Listo, chocamos. Esta es la avenida Próceres de la Independencia. Tengo que tener cuidado por los carros. Ahora me doblo para la izquierda. Doblo para la izquierda. Me puedo ir por la derecha, pero no, me voy por acá, me voy por la vereda. O sea, no voy a buscar la derecha, el otro extremo, como un carro. Me voy por acá, por la vereda. Más seguro y más tranquilo. Pero donde estamos es ya la, lo que es este, la avenida Próceres de la Independencia. Se puede ubicar por la infraestructura del tren. Muy fácil. Acá hay unos chamos. Con permiso, chamo. Gracias. Entonces, voy a bajarme por aquí. La avenida Lima, donde empieza la ciclovía de las flores, está acá, más o menos donde salió el carro rojo, creo que ya pasó. Donde está el trailer, donde está pasando el ómnibus, ahí comienza la ciclovía. El primer tramo, ¿no? Un tramo pequeño de la ciclovía Lima. De ahí comienza ya lo que es la ciclovía de las flores. Ya ves, estamos cerca. Hemos llegado sin ningún contratiempo. Siempre miren para su izquierda, para su derecha. Es muy importante. A ver, yo me vine por acá. Voy a ir por acá. Operativo. Ajá, un choque. El inicio de la ciclovía Lima. Este es el inicio de la ciclovía Lima. Avenida Próceres de la Independencia. Y se ubica fácilmente por la infraestructura del tren. O sea, esto te lleva hasta Aviación. Fácil. No vas a tener pierde para ubicarte aquí. Y desde donde hemos empezado, ¿no es cierto? Avenida Perú, Próceres de la Independencia, y estamos acá. ¿No hemos demorado cuánto? Como 3 minutos, 4 minutos, hasta acá. Y de acá iniciamos lo que es la ciclovía de... Es un pequeño tramo de la ciclovía de Lima. Bueno, entonces vamos a darle. Para encontrar, una vez que hagamos esta ciclovía, vamos a encontrar lo que es la ciclovía de las flores. Bueno, entonces empezamos. Según tengo entendido, este tramo es pequeño hasta las flores, pero resulta hay algo contradictorio o un problema para poder hacer otro tramo de la de esta ciclovía. En una parte de esta zona no se permitió que se hiciera la ciclovía. Unas 2 cuadras por lo menos, por el problema de los vecinos. Amigo, las flores. ¿Este de acá?
Acá. O sea que esta ciclovía Lima es pequeña nomás. Ah, listo, gracias. Sí. Yo me voy a Las Flores. Ciclovía de Las Flores, sí, chévere, gracias. Listo. Había una parte. Sí. Entonces, aquí termina la ciclovía de Lima, que es un pequeño tramo de unas 2 cuadras. Entonces, lo que yo le estaba diciendo es esta parte, este tramo de acá. Entonces, aquí comienza lo que es la ciclovía de Las Flores. Y ese tramo que no está construido, son como unas 2 cuadras, por lo menos 2 cuadras. Por problema de... por diferencia, ¿no? De la gente de la zona, que no quería que se hicieran esa ciclovía. Querían que se hicieran al lado de la berma de Central, que en realidad tiene mucha razón. Debería haber sido en la berma Central. Absolutamente, mucha razón. Entonces vamos a ir a encontrar lo que es la ciclovía de Las Flores, que se encuentra más o menos a unas 2, 3 cuadras. Pero comienza acá, exactamente comienza acá. Pero no se pudo terminar. Entonces iniciamos lo que es la... si podríamos decir, la ciclovía de Las Flores. Esta es la ciclovía de Las Flores. Como ven, está como preparado ya, o sea, para ponerle ¿ven? Como para ponerle ya el concreto, etcétera. Pero no se pudo lograr, no quisieron. A ese empinadito, esta parte. Cuadras que no se terminaron por problemas o diferencias de los vecinos que no quisieron que se hiciera la ciclovía aquí, y la ciclovía la podemos encontrar acá en la berma Central. Si se puede apreciar, ahí encontramos la ciclovía, que es bidireccional. Entonces podríamos decir que la ciclovía de Las Flores comienza acá, ya no acá, que son más o menos como unas 2 cuadras que, bueno, impidieron los vecinos, etcétera, hubo muchas diferencias y no quisieron que se hiciera ahí. Entonces vamos a darle por el centro. Listo. Oficialmente estamos en la ciclovía de Las Flores. Esta es la ciclovía de Las Flores. Excelente. Excelente para los vecinos. Muy muy interesante esta ciclovía. Si es así como está, me parece interesante. Mucho 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 más allá que esté así con las hojas, perdón, con las hojas, hay un montón de hojas, ¿no? Ese no es problema porque la gente lo puede limpiar, el servicio municipal, etcétera. Vamos a darle rápido porque no. Esta parte de aquí, de lo que es la ciclovía de Las Flores, va a conectar con la ciclovía de Canto Grande, que también lo vamos a hacer. Como siempre hay ambulantes, siempre lo va a ver.
el problema de los ambulantes siempre va a existir. Y no creo, desde mi punto de vista, que se pueda solucionar. Por más multas que les den, la gente siempre va a tender a salirse. Por trabajar, porque es una necesidad. Siempre va a tener que trabajar la gente. Son gente independiente, que no... O sea, que no depende absolutamente de nadie, de un jefe, de una empresa, etc. Entonces son gente que por iniciativa propia genera su propio trabajo. Entonces es difícil. Yo cuando los veo no tengo problemas, porque ni le grito, ni le digo, solamente permiso, ¿no? Es todo. No puedo decir más. Ya de eso se encargará la municipalidad, etc. Pero bueno, es imposible, creo. En fin. En las paralelas que cruzamos, en la descripción voy a poner exactamente las avenidas y la conexión de ciclovías que hay. Ahorita estoy cansado. Espero terminar y tomarme como 100 litros de agua. Seño. Ya. Para poder cruzar la ciclovía que venga allá, tengo que dar una vuelta en C para poder cruzar. Bueno, no hay problema en ese aspecto, pero lo importante es pasar y tener conexión con la otra ciclovía que está allá. Es todo. Di la vuelta en C y ya estoy en la ciclovía nuevamente. Esta ciclovía ya tiene un espacio más grande, o un ancho más grande. Debe tener la... Supongo yo, a mi punto de vista, que puedo ver el diámetro oficial de una ciclovía. Un ancho oficial de una ciclovía está entre los 2,20 y 2,40. Según el espacio, ¿no? De una avenida. Vamos a darle. Excelente ciclovía. Volardos. Los pequeños parapetos. O topellantas también le dicen. Reflectivos. Excelente, excelente. Hasta ahora tienen una buena ciclovía los que son los vecinos de San Juan de Lurigancho. Buena ciclovía. No se pueden quejar. Los que vienen del lado norte pueden agarrar esta ciclovía y conectarse con el puente Santa Rosa. Y poder tener intersección con la centro de Lima. Bacán. Hubiera sido paja que la ciclovía tenga un punto de vista, ¿no? Mía, personal. Se hubiera prolongado por la avenida Lima,
hasta el puente Santa Rosa, el túnel. Pero creo que es difícil porque he visto, sí, que la carretera es angosta, entonces imposible, imposible. Muy bonita ciclovía. Siempre tiene algo, hay algo que decir, ¿no?, sobre las ciclovías. Si hablamos sobre la, cómo te he construido, esas cosas hay que obviarlas. Hay que obviarlas porque definitivamente esto tú no lo vas a arreglar. El segundo, y lo más importante, es que se podría cuidar las áreas verdes, ¿no? Miren, es todo, las áreas verdes. Cambiaría la imagen al distrito y el recorrido, la caminata por esta avenida, sería pues súper, súper chévere, súper bacano, parce. Decirle que hace un montón de calor a comparación de los otros días. O sea, está, perdón, me crucé la luz roja. Me crucé la luz roja, perdón, no debí cruzarme la luz roja porque por acá es bastante peligroso. No cruzarse la luz roja. Acabar con lo que es ya prácticamente terminamos lo que es la ciclovía de Las Flores. Esa es la referencia Rexol. A esta línea termina lo que es la ciclovía de Las Flores y empieza lo que es la ciclovía de Canto Grande. Esa es la referencia por del límite donde termina la ciclovía. De ahí tengo que dirigirme para lo que es la ciclovía de Canto Grande, para la izquierda. Lo único que quiero ahorita es agua. Solo agua, pero como no estoy grabando no puedo. Me voy. Tengo que esperar pacientemente la luz verde. Cruzar por acá sería pues kamikaze.
vea. Ahora sí. Ahora sí puedo cruzar. Y estamos con la... ciclovía de Canto Grande. Iniciamos la ciclovía de Canto Grande. Las conexiones que hemos hecho o que hemos pasado, no me he dado cuenta porque tengo que hablar. La voy a poner en la descripción. No me dejaron pasar, un carro metido. Porque tengo que dar vuelta en C aquí. ¿Ven el carro? No me dejó pasar. Entonces tengo que meterme por este lado. Me obliga a hacer lo que no quiero, ¿no? Ya. Esa parte de la ciclovía donde ese carro no debería estar. Esa es la ciclovía. Por aquí es que tienes que venir. El carro, el rojo, es el que me obliga a darme por el otro lado. O sea, como que me bota para el lado paralelo donde me pueden atropellar. Pero con cuidado he pasado y ahora estoy por acá. ¿No? Oh, es guainito, ¿no? No. El copyright, por favor. Ahí hay un semáforo con luz verde para la bicicleta. Y otro carro, el rojo y el taxi, están en la línea de vías en ciclovía. Esa, y ahí está la placa para que lo puedan ver. Listo, ahora puedo pasar. Esto en realidad no es que yo me quiera quejar, sino simplemente, como digo, nosotros tenemos un rol. Si estoy grabando, al menos puedo concientizar a las personas cuando les señalo, porque mientras estoy grabando no me van a hacer nada, ¿no? Porque hay unos que se ponen malcriados. Al menos para que sean conscientes y no puedan pisar la línea de tránsito de ciclovía, porque es bastante peligroso. Es bastante peligroso. Bidireccional. Esta ciclovía de Las Flores. Ya vamos a terminar la ciclovía de Las Flores. Se termina en la avenida Jorge Basadre. La avenida Jorge Basadre La avenida Jorge Basadre llega hasta la avenida Santa Rosa de Lima. O sea, es una conexión con la avenida. Es una conexión con la avenida Canto Grande. Esta avenida Jorge Basadre tiene también una ciclovía, o sea, hace o conecta con esta ciclovía de Canto Grande. Son dos ciclovías que conectan con Canto Grande, la de Jorge Basadre y la otra que es San Hilarión. El problema del cruce con la otra ciclista fue porque era una curva demasiado cerrada.
Yo quería ir por la derecha, pero el volardo no me lo permitió. Es un volardo de metal con concreto. Pero normal, tú vas con tu freno y vas tranquilo, el otro ciclista te comprende cuando frenas y todo. No hay problema. Y aquí termina lo que es la ciclovía de Canto Grande. Esta es la ciclovía que hemos recorrido. La ciclovía de Canto Grande. O sea, hemos venido por el pequeño tramo de la ciclovía Lima. Pero hay una piedra ahí. Hemos recorrido lo que es el pequeño tramo de la ciclovía Lima. Para dar el encuentro en la ciclovía de las flores de primavera, que es un tramo regular. Y también hemos encontrado lo que es esta ciclovía de Canto Grande, que también es un tramo regular. Como dije, para que se ubiquen, comienza a partir de la flor del Rexol, Grifo Rexol. Termina la ciclovía de Canto Grande, las flores en Rexol. Y ahí, a partir de ahí, comienza lo que es esta ciclovía de Canto Grande. Y acá ya estamos en lo que es Basadre, donde termina la ciclovía. Creo que acá lo voy a dar porque pensaba ir por acá, pero voy a hacer para otro video este de acá, pero o sea hoy mismo. Bueno, entonces termino más o menos este tramo desde Santa Rosa hasta la avenida Canto Grande, que es la ciclovía de Canto Grande. Canto Grande, Las Flores y Lima. Listo, gente. Entonces espero que no se me haya doblado la imagen, porque estaba cada que se me doblaba la GoPro. Bueno, y lo único para terminar y pedirles que le metan like y por favor se suscriban, que eso me va a ayudar un montón para seguir con toda la onda y me den más